Esta semana culminó el trabajo que la Corte Electoral y las juntas electorales en los 19 departamentos del país están llevando a cabo con miras a las elecciones internas del próximo 30 de junio. Para hablar de todo este proceso, de en qué punto estamos y hacia dónde nos dirigimos, estamos en conversación con el ministro de la Corte Electoral, el doctor José Garchitorena. Arena. Muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Al pasar raya el último día de la inscripción, se registraron 18 lemas o partidos políticos rumbo a las elecciones internas del mes de junio. Esto no quiere decir que lleguen todos a la elección nacional, porque deberán procesarse ciertos mecanismos que luego usted explicará. Pero esto de por sí solo constituye un récord en la historia electoral del país. Bueno, por lo pronto había 23 partidos habilitados, registrados y habilitados para presentar candidaturas en las elecciones internas, que es un paso imprescindible para poder participar en el proceso electoral 2024-2025. 23 partidos, sí, es sin duda unas cifras sin precedentes. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en 2019 se presentaron 15 partidos, de los cuales quedaron 11. 11 que mantuvieron su registro para este periodo electoral y a los que se sumaron 12 que fueron los que tramitaron su registro durante estos últimos años. Pero en definitiva, vencido el plazo el pasado 31 de mayo de registro de hojas de votación, solo 18 de esos 23 partidos registraron precandidaturas y candidatos y hojas de candidatos a los listas de candidatos a los ODN y a los ODD de cada departamento. Así que son esos 18 partidos los que están en condiciones de competir el próximo 30 de junio. Para mantener el registro y poder participar del resto del ciclo electoral, deberán obtener por lo menos 500 votos. Si no obtienen 500 votos. 500 votos, pierden su registro. 500 votos en todo el país no conlleva una obligación en determinados departamentos o simplemente cumpliendo ese requisito a nivel nacional ya están habilitados para participar. No, estos partidos ya cumplieron con otro requisito previo, que es al momento de la inscripción, y que es garantizar tener por lo menos 500 candidatos al órgano deliberativo nacional del partido y por lo menos 50 candidatos al órgano deliberativo departamental en aquellos departamentos donde registraron hojas de votación, ¿verdad? Todos cumplieron, los 18 partidos cumplieron con este requisito. Por lo cual ahora solo les resta obtener 500 votos para mantener, como digo, su registro para el resto del ciclo electoral. Hay un partido en particular, el llamado Partido Coalición Republicana, que fruto de un acuerdo de los partidos que integran el gobierno de coalición, en este momento presidido por el presidente Lacalle, y que apunta a participar exclusivamente en la elección departamental, según se dice, de Montevideo, Salto y Canelones. De todas maneras, ese partido va a tener que participar en la elección del próximo 30 de junio porque tiene que estar en un pie de igualdad con el resto. ¿Cómo se entiende ese doble mecanismo, digamos? Sí, en Uruguay no hay partidos departamentales. Todos los partidos son de alcance nacional. Y por consiguiente, tienen que pasar por la elección interna, aun cuando no tengan competencia interna. De hecho, de los 18 partidos que se registraron para participar en la elección interna del próximo 30 de junio, solo en 4 hay competencia interna. En los otros 14 partidos, no, hay candidato único a la presidencia. Pero es una obligación pasar por la elección interna. La coalición republicana se inscribió un precandidato a la presidencia, y bueno, ya hay antecedentes. Hay partidos que no participan de la elección de octubre porque su órgano, sus autoridades resuelven la abstención, por ejemplo, en la elección de octubre, y participan directamente en la elección departamental. Como hay partidos que participan en la elección de octubre y luego no participan en las elecciones departamentales o en todos los departamentos. El antecedente inmediato en el primer caso que usted señala sería el del Partido de la Concertación, Por ejemplo, que hace dos elecciones siguió ese procedimiento, es decir, se abstuvo a nivel nacional y luego participó en la elección de Montevideo. exactamente, eso es un antecedente. Y como digo, hay muchos de estos partidos que participan en la elección de octubre, pero no participan en las elecciones departamentales, porque incluso no registran hojas al órgano deliberativo departamental en los 19 departamentos, lo cual los inhibe
les impide proclamar candidaturas a las intendencias en las elecciones de mayo próximo, ¿no? O sea que estos 18 partidos tienen por delante una hoja de ruta que implica participar el 30 de junio de la elección interna. La obligación que tienen para seguir en carrera, digamos así, es obtener 500 votos a nivel nacional. Eso les habilita a formar su órgano deliberativo nacional, que luego proclamará a su candidato a la presidencia o se abstendrá en la elección nacional, como usted señalaba, el caso de la coalición republicana. ¿Qué sucede si alguno de esos 18 partidos no alcanza esos 500 votos? Sí, los partidos que no alcancen los 500 votos pierden el registro ante la Corte Electoral. O Y sea que no pueden participar en octubre. ya no pueden participar en octubre ni en las elecciones departamentales y municipales de mayo del año que viene. E incluso, bueno, pierden el registro como partidos políticos, dejan de existir como partidos políticos. Y para el caso que quieran volver a participar en las elecciones, en el ciclo electoral 2029-2030, bueno, tendrán que volver a cumplir con todos los requisitos que la ley y la reglamentación establecen para conformar un partido político. ¿De qué manera el Estado, si es que en esta ocasión existe, en el marco de la ley obviamente, no participa en el proceso de financiación o de ayuda económica a los partidos que van a buscar el voto el próximo 30 de junio? La ley de financiamiento de los partidos políticos del año 2009 establece que en las elecciones internas los partidos que comparezcan a la elección reciben el equivalente a 13 unidades indexadas por voto. En esta elección interna. En la elección interna, esas 13 unidades indexadas se dividen a su vez entre el precandidato a la presidencia, el primer titular del órgano deliberativo nacional y el del órgano deliberativo departamental. O sea, la ley prevé, creo que es 20% al precandidato, 40% al ODN y 40% al ODD. Esta información, o sea, una vez culminado el escrutinio, la Corte Electoral comunica al Banco República el resultado de la elección, partido por partido, lista por lista, hoja por hoja, digamos, y al Banco República. Y es el Banco República entonces el que procede al pago a los partidos políticos, como digo, de 3 unidades indexadas por voto obtenido. Esa entrega de dinero a los partidos que cumplen esos requisitos, ¿exige alguna contrapartida, no sé, rendición de cuentas, gastos, etcétera, o no? No, la ley vigente no establece control de gastos para las elecciones internas, ¿verdad? Pero que esto es algo que está siendo objeto justamente de objeto de reforma en la ley que se está discutiendo en el Parlamento y que ya tiene media sanción. O ya tiene sanción en las dos cámaras, aunque fue modificada en el Senado y por eso volvió a diputado. Claramente esta ley no se va a aplicar para esta elección interna, pero tengo entendido que este proyecto de ley que se está promoviendo sí prevé que al igual que en las elecciones de octubre, las departamentales y municipales, haya que presentar un presupuesto de gastos y una rendición de cuentas de lo gastado, ¿verdad? Nos ubicamos ahora en octubre, o sea, los partidos que llegaron a los 500 votos de los 18 partidos están habilitados para participar presentando candidatos al Parlamento, a la Presidencia de la República, etcétera, en la elección de octubre. ¿Cómo funciona allí el control o la actuación de la Corte Electoral en ese caso? Bueno, ustedes saben que el candidato único de cada partido se elige a partir de la elección interna, ¿verdad? Se elige de dos maneras. Si el precandidato obtiene más del 50% de los votos en la interna, queda proclamado directamente candidato único del partido. Si no obtiene ese resultado, corresponde al órgano deliberativo nacional designar al candidato único. Bueno. Ocurrida cualquiera de estas dos circunstancias, la Corte Electoral toma nota y así lo acredita, ¿verdad? Y esta es la persona que está habilitada a comparecer como candidato único del partido en las elecciones de octubre. Después dependerá del partido si comparece o no en la elección y a sus efectos deberá registrar hojas de votación hasta un mes antes de la elección de octubre que contengan, bueno, esa fórmula presidencial. También corresponde al órgano deliberativo nacional de cada partido designar el candidato a vicepresidente, el compañero de fórmula.
Bueno, están esas reuniones del órgano deliberativo nacional son controladas por funcionarios de la Corte Electoral, son controladas por la Corte Electoral. Y como digo, bueno, ese partido entonces queda habilitado para comparecer con esa fórmula. Para hacerlo deberá registrar hojas que contengan esa fórmula presidencial para la elección de octubre, ¿verdad? Simultáneamente con este proceso que apunta a la renovación del gobierno, las cámaras, el presidente, etcétera, se ha puesto en marcha por distintas organizaciones de la sociedad uruguaya un proceso de recolección de firmas que busca, digamos, anular la reforma previsional aprobada por ley durante este gobierno. Se han presentado aparentemente las firmas necesarias para proceder a esta consulta. La Corte Electoral está verificando esa instancia. ¿Cómo sigue este proceso, doctora Chitorena? Sí, efectivamente, conjuntamente con la elección de octubre ya va a haber un plebiscito constitucional que fue el aprobado por la Asamblea General por 2/5 de votos, promoviendo permitiendo los allanamientos nocturnos. Eso ya está resuelto, o sea, va a haber ese plebiscito. Y bueno, en caso de que se alcance el 10% de los habilitados para votar, habrá también otro plebiscito que refiere justamente al tema de la seguridad social. Ese plebiscito fue promovido por iniciativa popular, se presentaron firmas que tienen que alcanzar el equivalente al 10% del padrón de habilitados para votar, que son poco más de 276.000 firmas. Al día de la fecha, al día de ayer, se llevaban verificadas cerca de 200.000 firmas, de los cuales, bueno, no acuerdo ahora, pero 130.000 por lo menos, 140.000 por lo menos ya estaban, se aceptaron, es el equivalente al 5%. O sea, hoy por hoy, las firmas que están siendo verificadas equivalen al 5% y aceptadas, equivalen al 5% de los habilitados para votar. O sea que falta otro 5% para alcanzar. Para llegar al plebiscito. Es una tarea que comenzó el pasado 2 de mayo, que se previó realizar en 50 días de trabajo, 50 días de labor. Estamos en plazo, en tiempo. Nos va a llevar seguramente a la Corte Electoral el mes de junio, terminar de controlar las cifras necesarias para, en definitiva, verificar si hay lugar o no al plebiscito de reforma constitucional en cuestión. Simultáneamente con este proceso de recolección de firmas vinculado a la seguridad social, un partido político, en este caso Cabildo Abierto, lanzó también una iniciativa a través del mecanismo de recolección de firmas que aparentemente no llegaría en tiempo, o mejor dicho, no ha sido presentado formalmente para esta instancia. ¿Se filtró o que se dejó trascender que podía esto hacerse coincidir con la elección departamental del próximo año? ¿Legalmente esto es posible? En realidad, las firmas no han sido presentadas ante la Corte Electoral. Y lo que dice la Constitución es que el proyecto de reforma que se presente hasta 6 meses antes de las siguientes elecciones se plebiscitará conjuntamente con ellas. Esta reforma constitucional es del año de es la reforma de 1967, la Constitución de 1967. Lo que sucede es que en 1966 hubo una modificación de la reforma de la Constitución del 67, que pasamos de tener una elección cada 5 años a tener varias elecciones, un ciclo electoral. Y entonces ahí lo que hay que definir es si esas próximas elecciones a que refiere el artículo 331 de la Constitución son exclusivamente la primera vuelta de octubre o alguna otra de las elecciones del ciclo electoral. O sea que en el caso de presentarse la firma, se abrirá una especie de debate jurídico, digamos así, sobre cuál es el concepto de siguiente elección nacional, si es el que regía cuando entró en vigencia la Constitución del 66, o sea, una vez cada 5 años, o con la reforma actual se entiende por elecciones siguientes aquellas que forman parte del ciclo electoral. Digamos, este debate o esta interpretación se procesaría una vez que el partido Cabildo Abierto presenta estas firmas con el tema de la deuda. ¿Es correcto eso, doctor? Es correcto, es así. Efectivamente, como digo, no hay precedente, no hay antecedente jurisprudencial en la Corte, y bueno, la Corte tendrá que fallar para el caso que se presente en la firma y establecer cuál es
la siguiente elección dentro de los 6 meses siguientes en que eventualmente se pueda votar este proyecto de reforma constitucional. Decíamos al comienzo, y para ir redondeando la entrevista, que esta, digamos, avalancha, por decir así, de alguna manera, de partidos y de inscripciones con miras a la elección interna que abre el camino electoral hacia octubre y noviembre, prácticamente no registra antecedentes. ¿Cómo encontró a la Corte Electoral? Es decir, ¿cómo enfrentó este desafío a la Corte Electoral con sus funcionarios, con su presupuesto? Estuvo, digamos, obviamente, la tarea se cumplió. Pero simultáneamente se estaba también verificando las firmas para el plebiscito de la seguridad social. Entonces, nos gustaría una reflexión final sobre cómo, digamos, se enfrentó la Corte Electoral este complejo proceso. La Corte Electoral ya tiene, bueno, este año está cumpliendo 100 años, ¿verdad? El pasado 9 de enero la Corte Electoral cumplió 100 años de creación y por consiguiente en 100 años tiene mucha experiencia acumulada al organizar elecciones y simultáneamente plebiscitos constitucionales. Yo les diría que desde el año 1938 solamente en 2 o 3 elecciones no hubo plebiscitos constitucionales conjuntamente con las elecciones, y más de uno incluso. Sin ir más lejos, en el año 66 hubo 4 proyectos de reforma constitucional. Se aprobó uno, la reforma naranja, que es la actual constitución de 1967. O sea que, en definitiva, y desde el año 99, la Corte Electoral ya viene con este nuevo esquema de ciclo electoral ampliado, digamos, en el que pasamos de una elección cada 4 años primero, 5 años después. Ahora tenemos interna, primera vuelta, eventual segunda vuelta y elección departamental, que a partir del 2010 ha sido elección municipal además. O sea, se han ido agregando elecciones. Y bueno, eso naturalmente ha obligado a la Corte a ajustar sus procesos y bueno, sí, ha significado un aumento en las tareas de organización. Hoy por hoy, en paralelo a la verificación de la firma, que conlleva 20 parejas, 40 funcionarios electorales dedicados a esa tarea, bueno, el resto está trabajando en la organización de la elección del 30 de junio. O sea, bueno, ha implicado cambios en los procesos, ajustes. La Corte ha incorporado mucha tecnología a los procesos electorales, ¿no? En el año 2018 incorporamos el expediente electrónico para la gestión administrativa, pero ustedes habrán visto un sistema de gestión de partidos políticos. O sea, hay cantidad de trámites que se pueden realizar a través de la página web de la Corte. O sea, todo eso se ha hecho justamente para tratar de facilitar bueno, la gestión y la organización de las elecciones. En cuanto al financiamiento, en Uruguay, la Corte tiene su presupuesto para su funcionamiento normal, pero las elecciones se financian con rubros de rentas generales. Y lo que hace la Corte es manda un presupuesto al Ministerio de Economía, un presupuesto inicial, estimativo, de lo que se va a gastar en la elección, y estamos en contacto permanente con el Ministerio de Economía, los efectos de la liberación de esos fondos para la organización de la elección. Y así es como se trabaja sin inconvenientes, ¿verdad? Las elecciones en Uruguay, por otra parte, son muy baratas si uno los compara con procesos electorales en otros países. Pero estoy hablando, capaz que aquí en Uruguay gastamos el 10% de lo que se gasta en República Dominicana, que por ejemplo hace 20 días tuvo elecciones. Y bueno, y eso hace que en definitiva no sea un problema para la Corte Electoral, si bien es cierto que estamos permanentemente cuidando el peso, diciéndolo fuerte y claro, porque naturalmente sabemos que la, bueno, renta general tampoco es infinita, y aparte economía también nos pide cuidar el dinero, pero no, en esa materia no tenemos restricciones. Doctor José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, muchas gracias por estos minutos con Contravientos. Hasta pronto. No, Muchas por gracias. favor, un gusto y espero haber sido claro para la audiencia.